Hola, bienvenido. Fernando García no es precisamente un diplomático, es más bien rudo, franco, directo. Juan Ignacio Blanco es osado, capaz de plantar cara al misterio. Sus palabras no fueron siempre delicadas, incluso pueden encontrarse en ellas faltas de respeto, impertinencia, críticas y opiniones aceradas, quizá injustas, pero cualquiera que conozca su historia verá enseguida que no se trata de dos delincuentes que pretendan ofender las instituciones o echarlas abajo, ni herir u ofender a los representantes de la ley. Son hombres de bien, que no pretendían injuriar ni calumniar, respetando la sentencia dictada todavía no firme, pero sin compartirla. Hay que decir que se dedicaron a criticar con dureza las labores de los políticos, del fiscal, de los forenses, los guardias civiles y hasta las acciones del propio tribunal del caso. En mi opinión, no siempre de forma acertada. Por poner un ejemplo, yo considero que el fiscal hizo un buen trabajo en el juicio Alcácer. Y ahí está para poderlo ver. Pero ellos están en su batalla y lo ven a su manera, bajo su opinión. Fue en 1997, 5 años después del crimen de Alcácer, durante el juicio contra Miguel Ricard, único procesado por el triple crimen. Fue en Canal Nou. El fiscal don Enrique Beltrán consideró que se habían excedido y los ha sentado en el banquillo, junto al director y la presentadora del espacio y a la propia televisión autonómica. Con todos los respetos, nosotros no vamos aquí a hacer un nuevo juicio, sino a procurar que todos ustedes conozcan bien los hechos, como es nuestra obligación, y a esperar que el Tribunal Supremo se pronuncie. Hoy en Caso Abierto, Fernando García, el padre de Miriam, una de las niñas de Alcácer, nos cuenta la sentencia que le obliga a él y a Juan Ignacio Blanco a pagar multas millonarias por opinar sobre la investigación del caso. Si Fernando García, padre de Miriam, una de las menores brutalmente asesinadas en Alcácer, tiene finalmente que pagar la multa y la fianza dictadas por supuestas injurias y calumnias, casi 50 millones de las antiguas pesetas, quedará hundido para siempre, arruinado y machacado. Lo mismo puede decirse de Juan Ignacio Blanco, sin patrimonio ni suerte profesional tras los hechos de Alcácer. Mientras, el caso Alcácer no ha sido resuelto. Antonio Anglés sigue en paradero desconocido y gran parte de los españoles consideramos que pudo haber otros implicados. ¿Es esta la clase de justicia que podemos esperar? Lo analizamos tras la pausa publicitaria. Expresiones como que la Guardia Civil ha hecho un malísimo trabajo, que el fiscal chochea, que los forenses son unos ineptos y personajes de tebeo, o que habían mentido, son parte de la base por las que el fiscal Enrique Beltrán llegó a solicitar hasta 16 años de cárcel para un padre alterado por el brutal asesinato de su hija. Al final todo ha quedado en una multa e indemnización de nada menos que 270.000 euros en una sentencia en la que no se habla de cárcel para el padre, casi 50 millones de las antiguas pesetas por injurias y calumnias graves con publicidad. Juan Ignacio Blanco deberá pagar 350.000 euros también por injurias graves y calumnias con publicidad y cargar este sí con 2 años de cárcel. La presentadora y director del programa del Juiz de Alcácer quedan absueltos tras una pena de banquillo de 13 años esperando a ver si iban 4 años a la cárcel o no. Canal 9 es condenada en las indemnizaciones por responsabilidad civil solidaria. ¿Se trata de un castigo merecido? ¿Por qué se aplican penas máximas y duras en unas acusaciones que van desde lo leve a lo grave según la ocasión? ¿Por qué se ha tardado 13 años en instruir un asunto que básicamente depende de la transcripción de unas cintas de vídeo? Nos acompaña Fernando García, padre de Miriam, el célebre padre de Alcácer. Bienvenido. Buenas tardes, gracias. Don Fernando, sin afán de dar pie a que se repitan acusaciones de injuria o calumnia, pero con toda la intención de comprender lo que le está pasando a usted. A usted le podían haber caído 16 años de prisión por estos mismos hechos y, sin embargo, en la sentencia no se habla de cárcel para nada. Bueno, parece que lo han pensado mejor y se limitan simplemente a pedirme casi 50 millones de pesetas. ¿En su opinión ha tenido usted un juicio justo? No, en absoluto. ¿Tiene usted los 50 millones de pesetas para pagar?
Pues yo soy mileurista y tengo una hija que alimentar y me veo, como la mayoría de españoles, negro para llegar a final de mes. Así que con eso creo que lo digo todo. Las injurias y calumnias pueden ir de leves hasta graves, pero a usted todas se las han encontrado delitos muy graves. Sí, es una opinión que parece que han tomado algunas personas, que son las que se han sentido ofendidas. Sin embargo, en mi intención nunca ha estado ofender a nadie, simplemente pues saber quién mató a mi hija, por qué y cómo. Y como yo me sentí en la obligación y en el derecho de preguntar y no se me daban respuestas, pues la verdad es que me enfadaba cada día más. Dice el Código Penal, y cito de memoria, que el que matare a otro le caerán 10 años de cárcel si se trata de un simple homicidio. Usted, sin matar a nadie, rebasaba la petición fiscal en homicidio y medio. Sí, una barbaridad, pero bueno, tantas barbaridades se han cometido desde que mi hija desapareció, que esto para mí me parecía una más. ¿Cree usted que la sentencia no ha tenido en cuenta el estado de ánimo y psicológico de exaltación de aquel tiempo, la pena en la que se encontraba usted aquel año de 1997? Sí, parece que en la sentencia sí que tiene en cuenta el juez eso, pero parece que también tiene en cuenta que debo de pagar una indemnización millonaria, aunque tenga toda la razón del mundo. Y vuelvo a repetir una vez más que mi intención nunca ha sido el calumniar ni faltar el respeto a nadie. Simplemente a los hechos me remito y cada vez que algo yo veía mal, pues tenía que enfadarme, tenía que volver a preguntar y tenía que poner el grito en el cielo. Y era mi intención simplemente conocer los hechos. ¿Usted cree que todos los padres que han perdido a sus hijas desde entonces, que han sido muchos, demasiados, quedarán asustados, acobardados por una sentencia de esta clase? Quizás a lo mejor también el motivo haya sido ese, ¿no? Tratar de escarmentar a un padre para que los demás tomen nota del ejemplo. Y yo desde aquí vuelvo a decir lo mismo, que nada más importante en esta vida hay para un padre o para una madre que un hijo, y que por ellos tenemos que darlo todo. Si tenemos que dar nuestra vida, la daremos. Hombre, yo por lo menos no creo que se trate de escandalizar ni de escarmentar, pero sí, realmente, cuando ocurre algo como esto, de una forma objetiva, la gente que tiene un dolor lo pensará dos veces antes de expresarlo. Porque dice, encima de haber perdido a mi hija, no encontrar a los criminales, a lo mejor me cuesta todo lo que tengo y el bienestar de todos las personas, mis seres queridos. Sí, yo desgraciadamente me acostó todo lo que tenía, pero no me importó y lo volvería a hacer. Y vuelvo a insistir en lo mismo, que piensen los padres que pierden a un hijo que desaparece, un hijo que desgraciadamente hay muchos desaparecidos aún, que no hay nada más importante que ellos, que aquí en este mundo no tenemos nada, nada que seamos capaces de hacer nada más que hijos. Y nuestros hijos es lo único que somos capaces de poder, desde que nacen hasta que nosotros nos morimos, de darle nuestro amor, darle nuestro cariño y nuestra protección. Si desaparece un hijo nuestro, aquí yo dejé todo. No, yo no tenía nada más en la vida que hacer que encontrar a mi hija. Nada más. Ya no me importaba nada más. Bueno, pues creo que cualquier padre que tenga un poquito de sentido común y un poquito de sangre en las venas debe hacer exactamente lo mismo. Y olvidarse de las amenazas de estos señores que parece que están encima de los pedestales, que se creen como dioses y que a ellos les importa traer leche, los que son nuestros hijos. Pero a nosotros sí que nos importa. Nos acompaña igualmente Antonio García de Pablos, ilustre catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense, director del Instituto de Criminología, autor de uno de los mejores y más valiosos manuales de criminología, el llamado García de Pablos. Hola, profesor, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Don Antonio, usted que es un sabio. Siempre la injuria y la calumnia, Dios me libre, deben depender en su calificación y castigo del momento y contexto en el que supuestamente se cometen. Naturalmente. Naturalmente. Incluso no solo es una doctrina compartida por todo el mundo y desde siempre, sino que el propio código advierte que las injurias graves, que son las que importan, lo serán por sus circunstancias,
naturaleza y efectos en la opinión pública. Es decir, estamos ante un delito circunstancial. Lo que aquí es injurioso, allí no lo es. Lo que hoy es injurioso, mañana o ayer no lo es. Depende de quién, cómo, cuándo, el contexto, las circunstancias, etcétera, etcétera. Es decir, una misma frase pronunciada en Madrid no tiene el mismo sentido que esa idéntica frase en Andalucía, por ejemplo. Donde el lenguaje coloquial, que es muy rico y muy expresivo, da un contenido distinto a esa expresión. Entonces yo creo que el punto más débil de la sentencia de los antecedentes que explican esos programas de radio y esas expresiones que en algunos casos son desmesuradas, ¿eh? Son descalificaciones innecesarias. Pero se desvincula el sentido que tiene esas expresiones, esas manifestaciones, con los hechos gravísimos que dan lugar al estado emocional de quien las profiere. Solo cuando se analiza la posible atenuación por razón del estado emocional de don Fernando, la sentencia dice, teniendo en cuenta los hechos, pero eso es un apéndice. Yo creo que el punto número uno de los hechos probados debiera decir gravísimos hechos sucedidos en tal, 93 fue, ¿verdad? En el 92, y tardía y frustrante reacción del sistema legal. Tendría que haber empezado reconociéndolo, pero los juristas somos muy soberbios. El fiscal decía, don Antonio, solicitaba 16 años de cárcel, que por cierto, desaparecen por completo a la hora de redactar la sentencia. El ponente no dice ni una palabra. ¿Considera, vistas las expresiones, que este castigo sería proporcionado en algún caso? No, en absoluto. Es más, hay muchos países en donde lo que en nuestro ordenamiento son delitos contra el honor son meros ilícitos que se persiguen por vía civil. Y en España incluso existe una legislación que permite reparar el daño o exigir indemnizaciones por la vía civil, no por la penal. Porque detrás de ese concepto tan etéreo y tan ambiguo que es el honor, que quién sabe lo que quiere decir muchas veces, ¿no? Hay muchas veces pretensiones de tipo exclusivamente económicos. Y son muchos los países en donde la vía penal es excepcionalísima. En cualquier caso, una privación de libertad por razón de infracciones contra el honor. Siempre desmedida. Quizá muchas de las personas, don Antonio, que nos estén viendo, no saben exactamente qué gravedad tiene que las opiniones vertidas por Fernando García y Juan Ignacio Blanco sean consideradas injurias y calumnias graves con publicidad. ¿Nos podría aclarar en qué consisten estos delitos? Bueno, son en ambos casos delitos contra el honor, mientras en la injuria es simplemente una expresión o una manifestación verbal, escrita o mímica, contraria al honor de las personas, en la calumnia se añade un dato adicional, que es la falsedad de esas imputaciones o la actuación del sujeto que debía de cerciorarse de lo que dice y, sin embargo, con desprecio absoluto a la verdad, pues hace esas manifestaciones pensando que podían ser perfectamente falsas. Es decir, en la injuria hay un ataque al honor, en la falsedad se añade, en la calumnia se añade un componente falsario de falsedad, de mendacidad, que exige pues una intención directísima de atacar el honor de las personas. Dado los sueldos con los que nos movemos en la actualidad, que el padre de Miriam, otrora colchonero de éxito, que quedó arruinado, y Juan Ignacio Blanco, sin trabajo, ¿considera usted que las multas e indemnizaciones fijadas son propias de estos hechos? Bueno, la multa, si se ha fijado usted, no es como sucedía en la legislación anterior, que se decía 2 millones de pesetas, 3 millones de pesetas, que si uno no podía pagarlo, pues hoy paz y mañana gloria, por insolvencia. Hoy se busca la fórmula de la multa proporcional, que consiste en que usted durante tantos meses, debe de pagar una cuota X de euros al día. Con lo cual, si hay que pagar 18 euros, los puede pagar prácticamente cualquiera. O sea, se ha buscado una fórmula, con lo cual se consigue la efectividad de la multa, que antes se podía eludir con facilidad, y al propio tiempo que el autor tenga cada día que pone su cuota recordar que lo hizo mal y que eso no se debe de hacer así, etcétera, etcétera. En cualquier caso, a mí me parece muy mal. Yo creo que el sistema legal tendría, en primer lugar, que pedir perdón por lo mal que ha funcionado, lo tarde que ha funcionado y los resultados que se ha producido. Y luego, de alguna manera, pues observar e indicarle a don Fernando que hay que cuidar las expresiones, que aunque él no sea un jurista y no sea un experto ni un en medios de comunicación, que no se puede descalificar el comportamiento de los operadores jurídicos, del fiscal, de la policía, que se equivocan muchísimas veces, pero que en principio hay que aceptar que actúan de buena fe. Entonces, el sistema legal yo creo que debería de pedir perdón a don Fernando, porque lo ha hecho tarde y muy mal. Y luego, por otra parte, pues pedirle también a don Fernando que modere sus palabras y que de alguna manera pues también se excuse. En el caso de Juan Ignacio, no solo le condenan a pagar la multa,
es más elevada, por cierto, que la de Fernando, sino que también le meten 2 años de cárcel. ¿Por qué cree usted que se hace esto? Bueno, los 2 años, aparte de que lo dice el código, es la pena establecida para ciertos supuestos de calumnias graves y con publicidad, es que los 2 años es la frontera simbólica, y más que simbólica, efectiva en nuestro código penal, de la pena que hay que cumplir, de la pena privativa de libertad que no llega a cumplirse, que no se traduce en una privación efectiva de libertad. Es decir, hasta 2 años esa pena no se cumple. 2 años y 1 día ya habría que cumplirlo. De modo que los 2 años... En el caso de coordinación parece ser que hay algún antecedente, claro, en esta misma línea, claro, y entonces podría ir... Eso ya, si hay antecedentes... Sí, si hay antecedentes... Dígame, ¿por qué se condena Canal 9 por responsabilidad civil solidaria? Porque el Código Penal, en su reforma de 1995, introduce la responsabilidad civil solidaria del medio de comunicación, programa, radio, etcétera, etcétera, que ha acogido esas manifestaciones o que ha dirigido esos programas. Es decir, es una decisión legal que el medio de comunicación asuma una responsabilidad civil solidaria, no subsidiaria, sino solidaria. Claro, lógicamente los perjudicados no se van a dirigir a don Fernando, se dirigirán al medio cuya solvencia consta. Entonces eso está hecho deliberadamente, primero, no digo yo que como mordaza de los medios de comunicación, no quiero pensar mal, pero sí para asegurar una efectividad de la responsabilidad civil, y luego por otra parte, pues para que quien tiene efectivamente medios abone esa responsabilidad civil. Pero don puede Antonio, suponer una mordaza para los medios de comunicación. Usted que es catedrático de Derecho Penal, Antonio García de Pablo, director del Instituto de Criminología de la Complutense, háblenos usted de su pasión, la criminología. ¿Podría haber ayudado al caso Alcácer? Bueno, la criminología en definitiva es un estudio del crimen y del castigo, pero no con los instrumentos que utilizamos los juristas, el mundo de las togas negras, que es artículo X del Código Penal de Castigo, sino con una cierta apertura al mundo de las togas blancas, de las batas blancas, de la ciencia. De modo que al estudio del delito y del castigo se incorpora no una interpretación jurídica del código, sino los conocimientos que proceden de la psicología, de la psiquiatría, del psicoanálisis, de la sociología, de la estadística. Y entonces ese estudio del crimen no es puramente jurídico, propio del mundo de las togas negras, sino pluridisciplinar, científico. ¿El futuro de la criminología? El futuro, si no pretende terminar con el mundo del derecho y plantearse como alternativa, sino complementarlo y enriquecerlo, yo creo que es fundamental. La criminología nace a principios del siglo pasado, cuando Ferri, uno de los 3 grandes mosqueteros, Lombroso, Garofalo y Ferri, decía, hablamos 2 lenguajes distintos, ustedes los del mundo del derecho y nosotros los científicos. ¿Ustedes creen que con una ley lo arreglan todo? Y metiendo en la cárcel al delincuente. Nosotros sabemos que hay que estudiar muchos delincuentes, muchas víctimas, engullir, decía, kilogramos de estadísticas, y muchas veces al final llegamos a la conclusión de que no sabemos explicar lo que ha pasado. Usted debería hablar más en los medios de comunicación. A lo mejor las cosas en este país empezaban a cambiar. La sentencia contra Fernando García llega mucho tiempo después de ocurridos los hechos. Por eso casi resulta incomprensible. Las opiniones por las que es condenado son de 1997... Vamos a recordar el caso Alcácer. El 13 de noviembre de 1992, un brutal crimen hizo famoso a un tranquilo pueblo valenciano. 16 años después, el nombre de Alcácer aún trae a nuestra memoria la imagen de las 3 jóvenes asesinadas, Miriam, Toñi y Desiree. Su desaparición cuando se dirigían a una discoteca de un pueblo vecino aún continúa siendo un misterio. Los investigadores creen que subieron a un coche blanco conducido por 2 hombres despiadados, que tras violarlas y torturarlas, acabaron con sus vidas. Eran, supuestamente, Antonio Angrés y Miguel Ricard. Más de 70 días tardaron las fuerzas de seguridad en localizar los cadáveres que aparecieron finalmente en un paraje cercano. Los medios de comunicación se volcaron con la noticia y España entera pedía que se castigara a los culpables. Miguel Ricard, amigo de Angrés y delincuente habitual, fue el único procesado por el triple crimen. En 1997 la justicia le condenó a 170 años de cárcel. El paradero de Angrés sigue siendo hoy un misterio. Don Antonio, usted imparte en clases en la Universidad Complutense. ¿Alguna vez comenta en la actualidad una sentencia, por ejemplo, como esta contra Fernando García, que no tiene igual, creo yo, en la historia judicial española? Y creo que en el mundo tampoco. No recuerdo a un padre que haya perdido a su hija que luego la justicia le castigue por haber dicho cosas inconvenientes
en este contexto. Claro, y sobre todo cuando quien tenga unas nociones elementales de psicología, de psicopatología, sabe cuál es la reacción natural, desde el punto de vista psicológico, de la víctima o de los familiares más allegados a esta. Hay o mecanismos de autoinculpación o mecanismos de culpabilización de terceros, depresión, etcétera, etcétera. Entonces, cualquiera que conozca esa psicología sabe que la respuesta que se reprocha ahora al padre de una de las niñas asesinadas es una respuesta psicológicamente normal, es decir, típica, y no hay que asombrarse. Es el lenguaje de la calle, del ciudadano normal que expresa su desahogo contra un sistema legal que funciona mal, tarde y mal. Y eso necesita el ser humano expresarlo. Y claro, el proceso penal no es un ámbito donde se pueden exteriorizar y expresar esas pasiones, esas emociones, sino que es ritual, es rígido, es formalista. Y el mundo del derecho se lleva muy mal con el sentido común de la calle, muy mal. ¿La criminología es nuestra gran esperanza? No, hay que mejorar la preparación de jueces, de fiscales, de abogados, de todos los operadores jurídicos, de la policía científica. Ahora se estaba comentando que iban a modificar el protocolo policial y iban a unificar los datos en supuestos de desaparecidos. Es decir, hay que racionalizar nuestra intervención, hay que aplicar nuestros conocimientos al delito, al estudio del infractor, de la víctima. Hoy día ya no preocupa tanto el castigo del delincuente, preocupa cada vez más la reparación del daño que se ocasiona a la víctima. Y es tremendo que un procedimiento como este, que la ley llama abreviado, se inicie cuando se inició y termine cuando terminó. Que me imagino que emprenderán recursos, ¿no?, ante el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Esta respuesta es absolutamente desmedida. Yo creo que el sistema legal debiera de excusarse con don Fernando y al propio tiempo de don Fernando lamentar unas expresiones que vertió en un clima emocional, en un programa en directo, sin ser jurista y sin otra motivación, no la de injuriar, sino la de desexpresar y exteriorizar pues un dolor inmenso que solo el que ha padecido eso sabe lo que es. Si usted me disculpa, yo lo quisiera poner, por ejemplo, uno de los ejemplos, ¿no? El por qué en un momento dado yo he visto unas expresiones. Yo después de 75 días buscando a mi hija me la encuentro en un paraje totalmente inaccesible, enterrada en el monte. Bueno, pues cuando le hacen la autopsia, veo los resultados de la autopsia y a mi hija le falta una mano entera que no está, no existe. Le faltan 17 piezas dentarias que no están. No existen, después de haber sacado los cadáveres, haber cernido toda la arena de la fosa, no están. Y cuando yo pregunto a los forenses dónde está la mano de mi hija y los dientes de mi hija, me dicen que el efecto de la putrefacción es tan, tan caprichoso que ha desaparecido. Entonces, claro, parece que o te quieren tomar el pelo o se quieren estar cachondeando de ti después del dolor que estás sintiendo, de que en esa fosa que tú tienes allí, donde está tu hija, no está tu hija, hay parte de tu hija, y estás preguntando dónde está la parte de mi hija que falta y por qué no está, pues llega un momento que uno dice, los forenses están mintiendo, porque me están diciendo algo que no es real. Esas son las expresiones, ¿por qué digo yo? Si eso conlleva que yo a esos forenses los he calumniado, pues si eso es una calumnia, pues que venga Dios y lo vea. No, lo que pasa es que hay que entender la circunstancia en la que se produce eso. A veces es que no le dan a ustedes toda la explicación para evitar un dolor innecesario. Bueno, pero porque yo lo estoy pidiendo. Claro. Yo lo estoy pidiendo. Pero que lo lógico es que desde su postura usted interprete eso como una ocultación. Don Antonio García de Pablo, catedrático de Derecho Penal, criminólogo, muchas gracias por su sabiduría y su entrega, su pasión. Respetuosamente, ténganos por uno de sus alumnos. Aquí está su manual de criminología, buscadísimo. Gracias. Don Juan Ignacio Blanco es un periodista de gran vocación. Ha trabajado en las peores condiciones y ha llegado a los mayores niveles de audiencia. El caso Alcácer estaba lleno de trampas para elefantes. Las condiciones de trabajo estaban cambiando. Las empresas ya no garantizaban con un gabinete jurídico las arriesgadas acciones periodísticas. Blanco fue víctima de sí mismo, de su insobornable gesto de investigar el crimen hasta el final, aunque fuera cuerpo descubierto, sin cobertura jurídica ni asesoría especializada, es decir, guiado solo por su instinto, como los valientes y los más audaces. Lo recibimos y también lo examinamos tras la publicidad.
El fiscal pedía para ellos 16 años de cárcel, para dos hombres que buscaban a tientas la verdad. En ese empeño pudieron cometer errores, pero solo son dos hombres empeñados en saber qué ocurrió aquel fatídico 13 de noviembre de 1992 y quiénes fueron los responsables. ¿Por qué la justicia ha sido tan dura con ellos? ¿Por qué ha aplicado el Código Penal con contundencia? ¿No podía haberse quedado todo en una falta leve? Sus opiniones a veces impertinentes cambian de sentido, fuera de contexto. No hacía ni 5 años del triple crimen. Estaban dedicando su vida a investigar porque consideraban que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no llegaban a todas partes. O en todo caso, pensaron que no lo estaban haciendo bien. Arremetieron contra todo, dispuestos a no retroceder hasta encontrar a los culpables. Nos acompaña Juan Ignacio Blanco, periodista, en la actualidad buscando un trabajo y en espera de que el Supremo valore la libertad de expresión dentro de contexto. Bienvenido, don Juan Ignacio. Muchas gracias. No deseo reproducir ninguna situación que permita nuevas acusaciones de injurias o calumnias. Estamos aquí para llegar al fondo de las cosas. ¿Cómo se sintió usted al conocer la sentencia? Bueno, la verdad es que como la sentencia de una forma u otra, en mi opinión, era algo que se veía venir, pues realmente no es que me afectara demasiado. Lo que sí me ha afectado es cómo se han desarrollado estos casi 13 años de auténtico conflicto judicial, entre comillas, porque lo verdaderamente preocupante de todo esto es que ni para esas supuestas víctimas que se han sentido injuriadas y calumniadas, un proceso judicial que dura 13 años, el desagravio que pueden tener, pues realmente tampoco es... Y el usted ha vivido 13 años pensando que quizá algún día tendría que entrar en prisión para estar allí 16 años. Pensándolo no, con el auténtico convencimiento de que de una forma u otra yo evidentemente pensaba que esos 16 años no... Pero evidentemente tampoco pensaba que luego esos 16 años se iban a reducir tanto, entonces evidentemente el mantenerte personalmente en tu vida familiar con una espada de Damocles encima de la cabeza que dice más tarde o más temprano te vamos a meter en la cárcel por todo eso que ha ocurrido, pues evidentemente convivir con ello... Recapitulemos, don Juan Ignacio, ¿qué pretendía usted cuando criticaba? Porque yo le he oído a usted en persona decir, pongo a salvo a la institución, por ejemplo... Yo respeto a la Guardia Civil, pero fulanito no lo hizo bien. ¿Era así como lo hacía usted? Hombre, por supuesto, yo siempre lo he hecho de esa manera y además es que vamos a partir de la base de que yo no conocía a ninguna de estas personas con anterioridad. Por lo tanto, yo no puedo tener ni haber tenido ningún tipo de animadversión personal contra ellos. Yo lo único que veía eran unos documentos sumariales que reflejaban unos datos... Unos testigos reales que don Fernando García y yo hemos ido, y uno por uno a todas las personas que han aparecido en ese sumario les hemos ido a ver, y en general nos daban una versión contradictoria de la que ponía el documento sumarial, cuando luego declaraban en el juicio se decía otra cosa, y entonces nosotros lo que nos íbamos era realmente sorprendiendo de decir, es muy difícil entender que esto se haya podido hacer tan mal, pero como mínimo lo que está absolutamente claro es que se hizo muy mal. Por una razón muy sencilla. El supuesto autor material de los hechos, según la versión oficial, don Antonio Anglés, todavía no sabemos dónde está. Entonces, evidentemente, un triple crimen en el que no se ha podido detener a una persona que había sido detenida con anterioridad 34 veces. Es decir, que es que no era la persona, era un fuguista profesional. Era una persona, don Antonio Anglés, que consta en sus antecedentes policiales en el sumario, había sido detenido en 34 ocasiones. Luego ya no se le pudo volver a detener. A usted le han condenado a 2 años de cárcel. Efectivamente. ¿Le asusta esto? ¿Le da miedo? Hombre, asustarme y darme miedo realmente no es la palabra. Yo le tengo mucho respeto a estar encerrado, evidentemente, detrás de unos barrotes. Porque al parecer usted tiene anteriormente otra sentencia por cosas similares. Sí, lo que lo pasa es que... Lo cual haría que se cumplieran estos 2 años. Hombre, en puridad no, porque... vamos a ver... Los hechos estos son anteriores, otra cosa es que se haya tardado 13 años en enjuiciarlos, es decir, en el momento en que yo supuestamente cometo esos delitos de injurias y calumnias, yo no tenía ninguna condena, pero de todas maneras es potestativo de su señoría. Perfecto, perfecto, dígame, la sentencia les marca indemnizaciones millonarias y de usted concretamente dice
que de algo vivirá usted cuando tiene domicilio independiente y come sin que nadie lo sufrague. ¿Puede decirse que estos datos de la sentencia son inexactos? Hombre, no es que sean inexactos, es que evidentemente eso es como poner, bueno, como no son de algo vivirá, que es lo que pone efectivamente, dices, pero lo que demuestra es que todo este procedimiento, después de 13 años, se ha hecho de esa manera en cualquier procedimiento judicial, además en el que se pedían indemnizaciones mucho más grandes de las que se han concedido, y que además tenemos embargos judiciales desde hace 13 años por esas cantidades de dinero, lo primero que se hace es oficiar, pues lógicamente, a la agencia tributaria y al catastro para ver si nosotros tenemos cualquier tipo de bienes. Y además en el juicio, tal y como su señoría le preguntó a don Fernando García de dónde provenían sus fuentes de ingresos y cuántas eran, podía habérmelo preguntado personalmente y desde luego no lo hizo. No tenía por qué especular a la hora de redactar el ponente, ¿no? Dígame, ¿usted cree que ha sido juzgado con el derecho a la defensa, que usted ha tenido un juicio justo? No, pero se lo digo así de forma tajante, es decir, porque el delito de calumnias del que me acusan y condenan es el único delito del Código Penal donde la carga de la prueba recae en el acusado. Es decir, si yo demuestro que es verdad lo que yo he manifestado, pues soy absuelto. Evidentemente, para demostrar que es verdad, pues yo solicitaba que se aportaran una serie de documentos del sumario Alcácer junto con 17 testigos que eran los que de alguna forma iban a avalar que lo que yo decía realmente era cierto. Porque yo le voy a poner un ejemplo muy concreto. Hay dos frases concretamente por las que se me condena por las supuestas calumnias. Una de ellas es a uno de los médicos forenses, al profesor Verdú, que yo le digo que comete perjurio en el juicio. Esa frase se la dije yo al profesor Verdú en el programa de televisión teniéndolo al lado. Es decir, y con unos documentos que probaban efectivamente que era una cosa o que era otra. Es decir, que es que era un hecho que era muy concreto. En su informe de autopsia, en el cual se ratificaban, decían que a las niñas les habían sido retiradas las ropas respetándolas en su integridad. Cuando don Fernando García tuvo oportunidad de ver el vídeo de las autopsias, comprobó cómo las ropas se cortaban con unas tijeras. Y cuando efectivamente luego comprobamos los documentos sumariales, pues hay unos documentos en el sumario donde el propio Instituto Nacional de Toxicología dice que las prendas les han llegado manipuladas y que eso ha hecho además que hayan perdido la posibilidad de hallar a los presuntos autores. Entonces, evidentemente, yo le digo, es una cuestión muy sencilla. Si se pone por escrito que las ropas han sido respetadas en su integridad y luego resulta que han sido cortadas y manipuladas, pues evidentemente una de las dos cosas no es verdad. Es una situación que es muy concreta. Ahora, nunca es un afán ni de calumniar, ni de querer decir, es simplemente decirle a una persona, es decir, oiga, de expresar o esto es así o no es así. Es decir, que usted estaba viviendo en ese momento. Y dígame, don Fernando García, ¿y ahora qué? ¿Van a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo? Claro, ahora de momento estamos preparando el recurso para presentarnos en la Audiencia Provincial de Valencia y luego, pues, si según salga la casación, pues habría que ir al Supremo. Pero esto, pues, ¿al Constitucional? Sí, al Constitucional, por supuesto. ¿Hasta dónde van a llegar? Pues hasta que alguien tenga un poquito de sentido común y vea que están cometiendo una injusticia otra vez. Vamos a ver qué decían ustedes en los juzgados de Valencia, nada más conocer la sentencia. Me parece totalmente desproporcionado, porque si por un homicidio se piden 15 años... y porque alguien se haya molestado conmigo, me piden 16, creo que es totalmente desproporcionado. Hombre, esto se afronta siempre mal. El hecho de que por opinar puedan pedir una pena de prisión comparable a la de un homicidio, pues la verdad es que sorprende y asusta. Asusta que sea el propio Ministerio Fiscal quien pida tantos años de cárcel por haber opinado lo que en un momento determinado nosotros considerábamos sobre las actuaciones judiciales del caso Alcácer. Juan Ignacio Blanco, gran periodista, muy conocido. ¿Qué le llevó a tirarse de cabeza usted a la investigación del caso Alcácer? Pues una razón muy sencilla. Estaba cansado de que me contaran patrañas en el 90% de los grandes sucesos que todos hemos investigado y en algunos de los cuales he coincidido con usted. Y desde el crimen de los Galindos, pasando por el crimen de los Urquijo, pasando por Anabel Segura, pasando por la mayor parte de los crímenes de cierta trascendencia, donde estaba viendo uno, donde me estaban diciendo cosas que dicen, no, pero ¿qué me están contando ustedes a mí aquí al respecto de todo esto?
Cuando llega la situación de Alcácer y uno empieza a mirar y a comprobar cómo han ido sucediendo las cosas y tenemos la posibilidad de acceder por primera vez a los tomos del sumario y leemos lo que ha ocurrido, pues las sorpresas que te empiezas a llevar, es decir, yo lo primero que hicimos nada más leer el primer tomo del sumario, don Fernando García y yo, fue ir a ver al famoso enterrador de Alberique, entre comillas, una persona que no contaba con que apareciéramos nosotros allí y que 5 años después seguía teniendo en su cartera la fotografía de las niñas y una de Monseñor Escrivá de Balaguer al lado, que a mí me daba, bueno, por lo menos decir es un hombre. Todo lo que nos dijo ese señor era lo contrario, y don Fernando está aquí, de lo que la Guardia Civil decía en la diligencia de levantamiento de cadáveres. Y entre otras cosas, algo que se me quedó grabado constantemente, que le dije, y bueno, ¿y la alfombra se acuerda usted de qué color era? Y había en el bar donde nosotros estábamos una máquina de tabaco de Ducados, donde estaba, como el azul ese del Ducados, igual. Y yo, ya, pero que la alfombra que hay aquí, dice, yo se lo estoy diciendo, yo se lo juro por la memoria de las niñas, caso, que eso no era así. Ignacio, esas cosas quedarían, me imagino, una declaración firmada o grabada, en fin, cosas que puedan demostrarse, porque no vale solo. Pero con si es que todo eso lo han declarado luego en el juicio, cuando el enterrador fue al juicio le dijeron, la alfombra es esa, dijo, no. Bien. No vamos a profundizar ahí, no queremos caer, como decíamos antes, en lo que está siendo juzgado. Dígame, ¿puede decirse que usted lo ha perdido todo en este proceso, menos el honor? Pues prácticamente sí. Realmente, hombre, lo que es en mi vida personal, bueno, pues afortunadamente cuento con una familia y con una mujer y su familia que me siguen queriendo. Pero salvo lo que es mi vida personal, evidentemente todo lo que supone profesional y económicamente para mí ha sido, pues evidentemente, una auténtica ruina. ¿Y estaba en su intención hacer daño alguno a todos los que luego se sintieron calumniados o injuriados? ¿O usted cuando hablaba pretendía esclarecer aquello que todavía no esclarecido? ¿Pero qué interés puedo tener yo en molestar a un guardia civil que no sé ni quién es? Es decir, si yo simple y llanamente lo único que pretendía, como don Fernando García en esos momentos... Porque hay cosas que hay que entender. Si no llegamos al tema humano, no entendemos nunca. Mire, yo le voy a contar una anécdota trágica. Cuando estábamos en uno de los programas de Canal Now, estos, pues cuando nosotros salíamos del programa, nos estaban esperando con un coche para llevarnos al aeropuerto y traernos a Madrid al programa del Mississippi. Eso se hacía todos los días. Uno de los días, cuando íbamos a coger el coche para ir al aeropuerto, nos dicen, esperad un momento, que no os podéis ir todavía. Como que no nos podemos ir todavía, que no llegamos a... No, no, que es que, mira, ha pasado una cosa. Al final nos enteramos y entonces resulta que la mujer de don Fernando García había tenido un accidente con una estufa de butano y 4 tabiques de su casa se habían caído. Su mujer tenía quemaduras prácticamente en el 60% de su cuerpo. Evidentemente se la ingresaron en el hospital de la Fe de Valencia y don Fernando dijo, bueno, pues a partir de este momento dejamos las televisiones y dejamos todo, porque yo, estando mi mujer como está, no vamos a continuar. Sin poder hablar, como estaba doña Matilde, que en paz descanse, en esa situación, y luego en un papel por escrito, le puso a don Fernando García que si dejaba de buscar a los asesinos de su hija, se moría. Y que no dejáramos los programas de televisión. ¿Por qué? Porque lo único que se pretendía era saber qué había pasado en Alcácer. ¿Quién o quiénes habían asesinado, torturado y violado a Miriam, Toñi y Desiré? Porque aquí seguimos hablando del mismo problema. Aquí todo el mundo tiene honor. ¿Pero dónde está el honor de las niñas? ¿A quién le ha preocupado el honor de las niñas? Ese es el honor, de verdad. Don Fernando, durante sus años de investigaciones, ¿se sintió usted solo? No, nunca me sentí solo. Siempre tuve a alguien que me diera la mano y que me diera aliento para seguir hacia adelante. Una vez mi mujer, que en paz descanse, otra vez Juan Ignacio, otra vez mis hijos, otra vez mi familia, otra vez amigos, otra vez... Siempre había, y sobre todo, el recuerdo de mi hija. ¿Y cómo ha vivido usted estos 13 años pensando que a lo peor se atrevían a meterle a usted en la cárcel 16 años? Bueno, la verdad lo he sentido mucho más por la gente que me rodea que por mí mismo. Yo hubiera cambiado el dolor y el sufrimiento de todos los que me rodean, de toda mi familia, por un año de cárcel. Juan Ignacio, ¿van a seguir ustedes investigando o han pasado página y ya no son investigadores?
No, vamos a ver, yo de hecho no es que siga investigando, yo sigo ejerciendo la acusación popular en el denominado sumario B, que existe abierto contra esos otros presuntos responsables que pudieran hacer, y evidentemente seguimos trabajando. Lo que pasa es que desgraciadamente nos topamos con lo de siempre, es decir, quien tiene que trabajar son las fuerzas de seguridad del Estado. Yo no puedo dedicarme a investigar, en primer lugar, porque usted sabe que nosotros no podemos hacerlo como tal. Es decir, yo lo que puedo hacer es una investigación profesional periodística, ir a hablar con personas, pero luego yo pongo los datos en conocimiento de su señoría. Pero desgraciadamente las fuerzas de seguridad de este país no han buscado durante estos 13 años a ninguno de esos personas. Porque usted sigue pensando que hay una serie de personas que no afloraron nunca en la solución del... No es que lo piense yo, es algo que dice la sentencia de Alcácer. Dice, textualmente dice que existe una altísima probabilidad de la participación de terceros en el crimen, y que evidentemente una vez que la sentencia fuera firme había que investigar para descartar o no esa posibilidad. Eso forma parte de la sentencia del crimen de Alcácer, es decir, el hecho de que hubieran aparecido esos famosos 7 vellos púbicos de 7 personas diferentes en los cadáveres de las niñas evidentemente implica esa alta probabilidad. En los cadáveres, no en un lugar cercano. No, en los cuerpos de las niñas, cuerpos, sí, en las braguitas, en las vendas que tenían las niñas en las manos atadas. Eso es lo que dice exactamente la descripción de la sentencia. Eso es lo que dice la sentencia. ¿Se han sentido ustedes de alguna manera traicionados? Sí, siempre, siempre. Yo me he encontrado siempre con ese muro infranqueable y con impedimentos uno detrás de otro. Pero siguen recibiendo muestras de apoyo, ¿no es así? Sí, afortunadamente sí. Hoy, por ejemplo, cuando me he montado en el avión, habían las azafatas, se ha acercado una de ellas y me ha aflorado mi sentido emocional, porque me ha saludado y me ha dicho: soy la jefa de cabina y le invito a que pase usted a la zona VIP, que me gustaría invitarle a un café. Y ha sido la primera vez en mi vida que he visto, porque me recuerdo de mi hija siempre, lo tengo 14 años. Y hoy he visto a mi hija en ellas. Ha sido algo especial. ¿Usted ha logrado de alguna manera recomponer su vida, seguir adelante? Sí, sí. Tuve la suerte de conocer una mujer encantadora, una paisana suya, murciana. Y tengo una hija que 18 de este mes cumplió 6 años. Y es el motor de mi vida. Una bendición de Dios. ¿Y usted, Juan Ignacio, ha logrado recomponer un poco su vida, reordenar todo esto y vivir a pesar de la pena de banquillo, a pesar de las presiones, de la angustia del futuro? Mal, porque evidentemente me ha tocado hacerlo olvidándome de mi profesión. Es algo que desgraciadamente, además, cuando hablaba con compañeros o he ido pidiendo trabajo por las diferentes redacciones de los distintos medios, pues te dicen: no, tú estás acabado y dedícate a otra cosa. Y dices: bueno, pero ¿por qué tengo yo que cambiar? ¿Pero cuándo se decreta que usted está acabado? ¿Cuándo hay alguien que dice: Juan Ignacio, que ha sido la gran estrella mediática, el gran hacedor de todo este trabajo, que lo ha habido, de concienciación del país sobre un asunto, como usted bien decía, de hechos criminales a los que no se le prestaba mucha atención, y por primera vez un sumario pasa bajo la cámara y es minuciosamente investigado? ¿Por qué eso pasa a quedarse en nada? Porque hasta ese momento las televisiones están ganando muchísimo dinero con el asunto, con la presencia y con la participación de don Fernando García y con la mía. En el momento en el que todo eso se acaba, pues parece ser que los medios de comunicación hacen una especie de reflexión, entre comillas, y se arrepienten de lo que han hecho con todo eso, y entonces intentan de alguna forma decir, como me han dicho a mí públicamente, que bueno, yo que soy el inventor de la telebasura. Y dices, te quedas un poco así como diciendo, dices, oiga, que yo no tenía ningún programa de televisión, ni ninguna cadena de televisión, que yo he ido a los programas de televisión donde me han invitado a ir, y en todos ellos lo único que he recibido han sido felicitaciones después de todas mis intervenciones,
Y sin embargo, a partir de que eso termina de ser algo mediático y ya no se nos necesitan los medios de comunicación, hay que buscar un culpable y un responsable. Y siempre, bueno, pues hay la persona más fácil en la que se podía caer, pues evidentemente era yo y es la que me ha tocado. Tomen nota de esto que ha dicho Juan Ignacio Blanco. Vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona toda esta circunstancia. Fernando García, padre de Miriam, muchas gracias por haber venido para que los espectadores sepan de primera mano la raíz de esta tragedia. Y gracias a Juan Ignacio Blanco, reportero y periodista de sucesos. Gracias a los dos. El caso Alcácer sigue produciendo víctimas, la justicia se ha pronunciado y nos toca ver desde el respeto cómo se corrige o perfecciona. En tanto, hemos examinado la sorpresa de que la protesta enrabietada puede provocar demandas judiciales de una capacidad suficiente para destruir vidas y haciendas. Fernando García y Juan Ignacio Blanco protagonizaron toda una epopeya tras los pasos de unos asesinos gigantescos que devoraron las vidas de tres niñas de 14 años en Alcácer. La sociedad se muestra de forma inexplicable con algunos de sus personajes, especialmente dura. En esta ocasión se diría que puede permitir la enormidad de que los héroes de Alcácer se transformen en villanos. En cualquier caso, no será en vano.